Básicamente porque es ilegal lo que está haciendo la cooperativa, nosotros ya lo hemos aclarado, se llama autodeterminación tarifaria. Y esto, cuando se hizo la audiencia pública, el señor Monesterolo, que es el presidente del ente regulador de la provincia, envió una nota y está claramente especificado esto, de que es ilegal que la cooperativa un buen día se despierte y diga, hoy aumentamos la luz. Eso tiene que pasar primero por una audiencia pública, que sería lo legal. Y tiene que haber un organismo que fiscalice y que controle, que en este caso es el municipio también. Entonces, es como que la cooperativa funciona como un monopolio, como siempre decimos. Ellos lo justifican con la manera que quieren y un buen día dicen que se aumenta la tarifa. Y eso no es legal. Entonces, los vecinos lo que sentimos es un verdadero manoseo de las instituciones. La cooperativa por un lado, el ente municipal por el otro, que no controla ni fiscaliza esto, el ENRE como ente provincial, el INAES a nivel nacional, que hemos enviado denuncias, esta es una cooperativa denunciada, y sigue funcionando como si nada. Se hizo una asamblea en una cooperativa que tiene serie de denuncias que están en fiscalía también. Entonces, lo que nos preguntamos los vecinos, ¿quién nos acompaña a nosotros? Porque las instituciones que tienen que hacerlo no lo hacen. Entonces vemos realmente un manoseo que no puede ser. El impacto es real en toda la comunidad. Por supuesto que es mucho mayor en la gente que está sin trabajo, que vive, o los jubilados que viven con una jubilación mínima. Es un impacto grandísimo para ellos. Muchos ya no pueden pagar y tienen deudas grandísimas. Y está llegando a los sectores medios y altos también. Los sectores medios tenemos los sueldos bajísimos en relación al incremento de la, ¿cómo se llama? De la inflación. Hemos quedado pero abajo totalmente, no va de la mano nuestro sueldo con lo que están exigiendo con respecto al pago de tarifas y bueno, cada vez queda más gente afuera, esa es la realidad. Y vemos que nadie hace lo posible para ver cómo esto se puede llegar a una solución que satisfaga a todos. Los entes que, como decía Gilda, que tienen que controlar, no lo hacen. Yo particularmente creo que estamos atrapados en una suerte de embrollo político. Hay gente que está en todos lados, los políticos digo, ¿no? Y uno va a la cooperativa y tienen algo que ver con la municipalidad y el ENRE no se puede meter porque la municipalidad no quiere pagar lo que tiene que pagar para asociarse al ENRE o para adecuarse, como se dice, o adherirse, mejor dicho. Entonces, es todo un teje y maneje político, partidario, donde los vecinos estamos entramados y no podemos salir.